Usted está viendo Ceibo al Día. Para nosotros de verdad es un gran orgullo venir aquí a esta comunidad de La Vega, comunidad que nos acogió a nosotros por más de 6 años cuando estuvimos dirigiendo el Servicio Regional de Salud Cibao Central, Región 8, y de la que tengo grandes y hermosísimos recuerdos de ese gran trabajo que realizamos aquí y que pudimos comenzar a agenciar o hacer pininos en el trayecto de la gestión de cambio con una cultura de trabajo dirigido a fortalecer la calidad de la atención de los servicios de salud. Para el sector salud de la República Dominicana, hoy es un día muy especial. Hoy iniciamos la marcha sin reversa hacia las mejores y buenas prácticas de calidad en materia de gestión de cambio, con la entrega de la certificación de centros de excelencia para 3 instituciones del Sistema Nacional de Salud, que aprovecho para felicitar este hospital, el Hospital Luis Manuel Morillo Quín, dirigido por el doctor Manuel Gil. Y yo debo también aprovechar para reconocer el esfuerzo que parte de estos 3 años hiciera el doctor Juan Miguel de la Cruz cuando comenzamos el proyecto Centro de Excelencia y que está aquí él como director provincial de salud. Igualmente al doctor Miguel Ángel Peralta, director provincial del Ceibo, por el esfuerzo que ha hecho para poder llegar hasta estos niveles. Y al doctor Juan Emilio Segura, los felicito sobremanera, director provincial de salud de la provincia Sánchez Ramírez. Ha sido de gran interés para el gobierno que encabeza el licenciado Danilo Medina Sánchez el tener como eje transversal de trabajo la calidad. Tanto ha sido que las 12 metas presidenciales en salud que trabaja el ministerio, la calidad de la atención de los servicios de salud es la número 1. Ha sido entonces para nosotros un trabajo extraordinario. El país no es excusa para tener el nombre del sueño de una que el día de hoy recibe el máximo reconocimiento al recibir la placa y 4 estrellas que le certifican como centro de excelencia. La Dirección Provincial de Salud del Ceibo, luego de emprender el intenso proceso de mejora continua, ha logrado incrementar el cumplimiento de estándares, habiendo efectuado 7 autoevaluaciones con el fin de insertar al equipo en la cultura de autocrítica, planificación y fortalecimiento en sus procesos. Siga disfrutando de Ceibo al Día.